Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, eh, esta, tiene que ver, eh, esta tiene que ver con Escudería Ferrari porque Escudería Ferrari y la tabacalera eh, estadounidense Philip Morris meditan separar sus caminos y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, Escudería Ferrari y la marca... Eh, tabacalera y la marca tabacalera multinacional Philip Morris anunciaron que los logotipos de, eh, de la marca fantasma Mission Winnow van a desa desaparecer de la cubierta eh, de la cubierta del motor de, de las máquinas del conjunto rojo para todos los grandes premios europeos de esta actual temporada 2021 pero hay voces tanto de Italia como de Gran Bretaña que aseguran que la eh, desaparición de este logo es para siempre. Bueno, no solo eso, sino que el contrato entre escudería Ferrari y esta eh, empresa tabacalera no será renovado para fin eh, después de esta actual temporada 2021 cuando caduque al final a, a final de dicho año, es decir, poco antes de que se cumplan los 50 años de colaboración entre estas dos partes. Bueno, es por eso que eh, tanto Marlboro como escudería Ferrari firmaron su primer contrato en el año, en la temporada 1973, y desde aquel entonces, eh, aunque fue modificado, ampliado en diversas ocasiones, incluso el equipo se llamó. Eh, incluso el equipo también se llamó escudería Ferrari Marlboro y se mantuvo cuando se prohibió la publicidad de tabaco recurriendo a técnicas. De, publici de publicidad subliminal, lo que fue objeto de muchas polémicas. Bueno, se llegó a rumorear que Philip Morris pagaba por todo el espacio disponible dentro de Escudería Ferrari y se encargaba. Y, y se encargaba de comercializarlo por su cuenta. El acuerdo. Eh, el acuerdo con el Banco Español. Eh, con, el acuerdo con el Banco Español Santander. con los del equipo rojo habría seguido según alguna. según. ¿Algunas fuentes eh, sabían? Bueno, eh, Joe Sauer, quien, eh, a través de su cuenta, a través de su blog, eh, muestra su sorpresa por eh, el motivo de que la renovación del acuerdo a partir de 2021 no se efectuó, cuando tradicionalmente eran, eran anunciados con un año de anticipación. ¿Ven en ello un signo de caducidad? Bueno, se da la circunstancia de que dos hombres claves en, eh, de los acuerdos entre Philip Morris y, y Louis... Y escudería y Ferrari, estos... Eh, los, ex, eh, los ex dirigentes Ferrari, Luis Camilleri y Mauriz Mauricio Arribavene, pasaron de Philip Morris a Ferrari. Eh, bueno, Mauricio dejó el equipo eh, a finales del año 2018 y, Camille y Camilleri, cu cuya llegada a Ferrari coincidió también con la de esta, esta marca fantasma llamada Misión Winnow, dimitió por eh, motivo de salud en diciembre del año anterior. Bueno. Para Ferrari, quizá un problema menor. Es una marca apetecible y Sauer no descarta un que un gigante eh, global como eh, la, la plataforma digital Amazon podría estar interesada en eh, ligar su nombre a la escudería con cuartel general domiciliado en Maranelo. Eh, bueno, de hecho, Amazon y Ferrari ya tienen un acuerdo. Amazon Web Save Service será socio de la de la... será socio de la firma automotriz con cuartel general domiciliado Maranello. Bueno, es una parte de la remodelación de toda la filosofía Ferrari, el tradicional... Eh, eh, el tradicional restaurante El Cabalino, que estaba frente a la fábrica, fue derribado y en su lugar se abrió un nuevo cabalino, un 3 estrellas eh, el nuevo cabalino, un eh, un tres estrella Michelin. Y la, y la reciente semana. El departamento motores fue escenario. De un pase de la colección. De, de moda Ferrari. Diseñada por Rocco Giannone. Que anteriormente estuvo. Eh, con, con la marca italiana. De vestuario Giorgio Armani. Y Dolce y Gabbana. Y que fue. Y que fue realizada. En una colaboración con Armani. Que es su socio. Y presentó con la marca con la marca de vestuario deportivo alemana Puma, eh, las zapatillas Ferrari y ONF, del cual yo ya les hablé anteriormente y bueno también les hablé de cuando de cua también les hablé cuando también les hablé cuando eh, cuando Ferrari eh, se asoció con George Armani, bueno parece como si Ferrari estuviera virando el concepto de marca de lujo global en la que las en la que los coches serían uno de los pilares, por eso en círculos económicos se habla de que Armani Group podría convertirse en, en dueño de un 24% de Ferrari. Y bueno, con, recordemos también que Ferrari ya no ya tampoco es filial de FCA, la cual hoy en día ahora es Estelantis. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera chao.